Buenos días, hermanos. Hoy celebramos con mucha alegría la fiesta de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que un día como hoy tuvo la dicha de ver por primera vez a la Santísima Virgen de Guadalupe en este día 9 de diciembre, día de la primera aparición. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía y alabar al Señor por todo lo que ha hecho en todos sus santos y hoy de manera especial en San Juan Diego. En este día, Monseñor Jorge Palencia, arcipreste del Venerable Cabildo de Guadalupe, está celebrando los 25 años de ordenación sacerdotal. Hoy también lo encomendamos de manera muy especial a la Santísima Virgen para que ella lo siga protegiendo, lo cuide y lo lleve por ese camino de seguimiento de su Hijo Jesucristo. En nombre del Venerable Cabildo, en nombre de todos los sacerdotes y de todo el personal de la Basílica, te felicitamos con mucho cariño y pues te encomendamos, como he dicho, a la Santísima Virgen. Felicidades, Jorge. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, en este día de la solemnidad de nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, los invito a ingresar en los misterios santos. El Señor me permitió hace 25 años participar de su sacerdocio ministerial. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres y ama el Señor. Oh,
Oremos. Señor y Dios nuestro, que por medio de San Juan Diego quisiste manifestar a tu pueblo el amor de la Virgen Santa María de Guadalupe, concédenos por su intercesión de tu humilde siervo, que dóciles al consejo y ejemplo de la madre de tu Hijo y madre nuestra, hagamos siempre y en todo tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor. Hay muchos grandes y gloriosos, pero a los humildes les revela sus secretos, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No intentes comprender aquello que te supera, ni trates de explorar lo que está fuera de tu alcance. Reflexiona en todo lo que Dios te ha mandado, que no necesitas indagar lo oculto y misterioso. No te fatigues en conocer cosas inútiles, pues lo que ya te han enseñado es más de lo que puedes entender. A muchos extravió su opinión personal y falsas apariencias llegaron a extraviarlos. Palabra de Dios. Dichoso, dichoso, el pueblo que teme al Señor. Dichoso, dichoso, el pueblo que teme al Señor. Dichoso el hombre cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que Él eligió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso, dichoso, el pueblo que teme al Señor. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en tiempos de penuria les da vida. Yeah.
En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor el corazón se alegra, y en Él hemos confiado. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes. A los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en este día, en primer lugar, quiero agradecer al eminentísimo señor cardenal don Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, a los señores obispos auxiliares de esta arquidiócesis que me han permitido presidir esta Eucaristía, que por tradición y normalmente les toca a ellos. Agradezco a Monseñor Enrique Gleni, vicario episcopal de Guadalupe, rector de este santuario, presidente del Cabildo de Guadalupe, a mis hermanos del Venerable Cabildo, el que me han permitido presidir en esta ocasión, a mis hermanos sacerdotes y diáconos que me acompañan y a todos ustedes que han venido el día de hoy a alabar a Dios a través de Santa María de Guadalupe en esta fiesta de nuestro muy querido San Juan Diego Cuautlatoatzin. Gracias es lo primero que brota del corazón. ¿Qué pasaba hace 484 años en un día como hoy? Era sábado, muy de mañana. Juan Diego venía de la casa de su tío y su casa en Tultepec a escuchar la doctrina, la palabra de Dios en Tlatelolco. Pasaba cerquita de este cerro del Tepeyacac y escuchó su nombre, pronunciado por la Madre de Dios que lo llamaba Juan Diego, Juan Dieguitzin. Y él, respondiendo desde la fe que había recibido 7 años antes y ya contaba con 57 años de edad, subió al cerro. Las narraciones de las apariciones de Nuestra Madre Santísima, recogidas en los documentos históricos y especialmente en el Nican Mopoua, nos narran cómo todo el cerro se transformó. Las piedras, los magueyes, la hojarasca, todo reverdecía y brillaba como si fueran piedras preciosas. Juan Diego llegó a preguntarse en dónde estaba.
¿En el paraíso? Sí. Había sido llamado a platicar con la Madre de Dios. Y la primera indicación de María Santísima fue: acércate, ven junto a mí. Así, hermanos, ha iniciado el encuentro más grande para nosotros aquí en México y en toda América, de Dios a través de su Madre, que llama a llegar junto, a llevarnos a Dios, a hablarnos de Dios y a empezar a entender cuál es su voluntad. Inmediatamente Santa María lo envía con el obispo Fray Juan de Zumárraga. Pide una casita sagrada aquí en el llano. Juan Diego, después de escucharla y de escuchar los nombres divinos según la cosmogonía indígena, se dirige lleno de alegría a ver al obispo. Hace 484 años esto sucedía en este lugar. Y vemos la transformación de Dios y su plan de Dios que iniciaba la unión de dos grandes culturas, la europea y la indígena. Y cómo Dios buscó las maneras y los modos, como escuchábamos en la primera lectura y en el texto de San Pablo, para hacerse entender y hacerse cercano a nosotros. Inculturizó el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Y es María Santísima, rodeada del sol, viniendo de la niebla, que porta en su vientre a Jesucristo el Salvador, iniciando el quinto ciclo para la vida indígena, una nueva esperanza para esta cultura mestiza que ha llegado hasta nuestros días y del cual nosotros somos depositarios de ese gran momento. Qué alegría que todos nosotros podemos estar el día de hoy aquí. Quiero, si me permiten, recordar una anécdota acontecida hace 60 años. Un niño entraba de la mano de sus papás y de su abuela a visitar a María Santísima. Por primera vez la conocí un 12 de diciembre hacia las 3-4 de la mañana. Recuerdo que la basílica estaba, la antigua basílica, llena, y la veía muy pequeñita. Desde ese momento sé y reconozco cómo ella ha mostrado su amor para un servidor. Sabemos indudablemente que la vocación cristiana es un gran don de Dios que queda en nosotros desde nuestro bautismo, pero conforme vamos creciendo, empezamos a ser más profundamente hijos e hijas de Dios, y Dios nos va mostrando cuál es nuestro camino. Y así, hermanos, hace 25 años, y Dios lo conoce, fui llamado al sacerdocio ministerial. Frágil, pecador, me postré para escuchar la letanía de los santos y empezar a sentir la acción del Espíritu Santo que desciende como artífice de una nueva creación. A lo largo de estos 25 años de sacerdocio, lo único en este día que reconozco
es que es un gran misterio y un gran don. Lo que Dios manifiesta a cada uno de nosotros los sacerdotes en nuestra vida de servicio en la comunidad. Por más que reflexionemos o queramos preguntarnos el por qué, solo Dios lo conoce. Es un misterio maravilloso. Es este intercambio entre Dios y la humanidad nuestra frágil que va transformando día a día y nos convierte en persona Christi, en otro Cristo, en su Hijo, para ser dispensadores de los misterios de Dios. El sacerdocio va creciendo en cada uno de nosotros y particularmente con densidad va mostrándose al pueblo de Dios en el servicio. En toda esta realidad y después de estos años, les invito a mis hermanos que participan de este ministerio sacerdotal a dar gracias a Dios por este gran don, porque somos ministros de misericordia, porque tenemos por llamado de Dios y por acción del Espíritu Santo ese momento en el cual el pecador puede experimentar el gran perdón que proviene de Dios. Porque a través del Espíritu Santo, cuando colocamos pan y vino sobre el altar, es Jesús que se hace presente sacramentalmente bajo las especies del pan y del vino. Y en la profundidad de nuestra vida sacerdotal está por encima de todo el diálogo con Dios mismo. No podemos hablar por nosotros, hablamos de Dios, y es lo que el pueblo escogido nos pide a diario. Esa hambre de que le mostremos al arraigadísimo Dios por quien vivimos. Sí, hermanos, esta grave responsabilidad, este llamado al diálogo con nuestro Padre, a ser otros Cristos, no es fácil. Hay momentos difíciles y momentos muy alegres. Hay momentos de grandes proyectos y para nosotros momentos de grandes frustraciones. Pero en todo, es Dios que nos sigue animando a través de ricos medios para santificarnos. Por encima de nuestras limitaciones y de nuestros pecados está la acción amorosa de Dios. El día de ayer, el Papa Francisco, al abrir la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, ha inaugurado un año jubilar especial sobre la misericordia, un año para descubrir las profundidades del corazón de Dios, un año para vivir la misericordia en las acciones concretas hacia el prójimo. Es Dios mismo que quiere injertarse en este siglo XXI ante las realidades tan cruentas que vivimos, de terrorismo, de guerras, de desapariciones, de levantamientos, de hostigamientos entre pueblos, de peleas entre naciones. Es Dios que nos pide ante todo sembrar misericordia. Y hoy, a todos nosotros como sacerdotes en el ministerio de Jesús, nos toca, por encima de todo, ser dispensadores de esta gran misericordia. Pido a Dios poder cumplir este año de la mejor manera esta gran invitación que el Papa Francisco ha hecho el día de ayer. En otras palabras,
El Papa nos ha pedido lo que Dios eligió en San Juan Diego Cuauhtlatoatzin: humildad, obediencia, servicio, cercanía con Dios y especialmente con María Santísima. Todos nosotros, los sacerdotes que laboramos aquí en la Basílica, tenemos esta gran dicha. Bien recuerdo cómo hace 9 años, invitado por su eminencia el señor Cardenal Don Norberto, fui invitado a incorporarme a este grupo que sirve al pueblo de Dios en la Casita Sagrada. En ese momento, dejarlo todo para dedicarnos plena y totalmente al servicio del peregrino, quizás tomó tiempo, pero es a través de ir viendo en la persona de mis hermanos, los sacerdotes que estaban aquí, la manera, el modo y la profundidad de su compromiso en el servicio de los peregrinos que vienen con gran amor y con alegría a visitar a nuestra Madre Santísima. Y esto es lo que todos procuramos realizar: servir. Y servir a la usanza de San Juan Diego, que barría la primera ermita, que contaba la historia de María Santísima, que contaba de su diálogo con ella a la multitud que venía a visitarla. Todo, hermanos, y especialmente el día de hoy, es un gran milagro. Demos gracias a Dios por todo ello. Así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador que está cerca, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y se manifieste a todos los hombres. Pedimos respondiendo: Padre, escúchanos. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría. Oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres de nuestro tiempo, que no se cierren en la autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres, nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el recuerdo de San Juan Diego
nos impulse a amar a nuestros hermanos indígenas, a respetar su dignidad. Oremos. Padre, escúchanos. Padre Santo, tú que me has elegido no por méritos míos a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédeme anunciar tu Evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Yate guale canet la manale, net la manale, clama con agua, paletonale, nex malenea. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas, nos dispongamos cada día a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de tu siervo San Juan Diego sea agradable en tu presencia como ofrenda de su humilde y sencilla fe, para alabanza y gloria de tu nombre y para salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, arcángeles y con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego y bajo la protección de la Virgen María, nos mantengamos siempre unidos en una fe sincera y en una ardiente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final de la misa, quiero leer la bendición papal que ha enviado el Santo Padre a Monseñor Palencia. Dice así: la Nunciatura Apostólica se complace en comunicar que el Santo Padre Francisco imparte de corazón la bendición apostólica a Monseñor Canónigo Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano, que acompañado del afecto de sus hermanos sacerdotes y de sus hijos, dirige a Dios su acción de gracias con motivo del 25 aniversario de su ordenación sacerdotal. El Papa, invocando para él abundantes dones del cielo, lo encomienda a la tierna intercesión de Santa María de Guadalupe, pidiéndole le obtenga una fe cada vez más firme, una esperanza robusta y el amor que lleva a esforzarse por lograr ser siempre el siervo bueno y fiel que el Señor desea. Ciudad de México, 9 de diciembre de 2015, firma Christophe Pierre, nuncio apostólico. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.